¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del programa De cerca. En esta ocasión vamos a entrevistar al ganador de la decimosexta edición del premio de relato breve, Gerald Brennan. En esta ocasión, como digo, tenemos a, al ganador de esta edición, José Manuel Moreno Pérez. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias. Un auténtico placer para nosotros poder tenerte aquí. El placer es mío. Después de que, que hayas escrito tu relato, hayas participado entre un montón de, de personas, haya ganado y bueno, agradecerte que, que estés aquí. Eh, decía los mandamientos de la ley de Dios, que son, son diez, pero que se resumen en dos. Tú también resumes, digamos, tu, tus mandamientos en dos, ¿no? De, por lo que he podido investigar, dice que uno es que la vocación termina encontrándote, por mucho que uno se esconda, y el otro, que hay que poner un control de alcoholemia a los jurados de los premios literarios. Yo no sé, José Manuel, si has comprobado si el jurado literario de este, de este premio habían pasado ese control de alcoholemia. Le pregunté, de hecho cuando 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 me dieron la, la noticia, alguno había que confesó que había que no sé si podía coger el coche. Está claro que si yo gano algún certamen, algún tipo de control hay que poner, eh, porque no soy yo un escritor al uso y eso demuestra que hay hay algo que se escapa en esto de la literatura. Además, escribir es de las pocas cosas que te producen placer sin, sin gastar dinero. Cuéntanos, ¿Cómo, cómo, ¿cómo te metes? ¿Cómo empiezas en este mundo de la literatura? Yo, por casualidad, por casualidad. Realmente yo me meto en esto por una, por una mala mujer que me arrastra a esto de escribir, como me podía haber arrastrado pues al tráfico de, de órganos, ¿sabes? y porque yo era una persona muy ajena a la, a la escritura o sea yo estaba interesado en otras cosas estaba interesado en la música en salir en las chicas era otro algo no me interesaba nada la, la literatura del colegio eh, se había esforzado durante muchos años en convencerme que la literatura era un rollo y que leer libros era un coñazo y, y bueno pues y yo consideraba que un Amuno era un señor que, que había, había escrito libros solo para torturarme a mí entonces, mmm, los libros, todo ese tipo de cosas había generado una, un cierto rechazo. ¿no? Para mí era gente que, pues, extraña, tipos que, que, que ten, se dedicaban a escribir, pues era gente que venía de familias de estos que tenían las, las estanterías cubiertas de libros, todo ese tipo de gente muy ajena. ¿no? No, era, no era mi entorno, ni era mi vida, ni era mi tal. Pero ese tipo de situación pues, me lleva a, a concursar. Y, y da la casualidad de que gano ¿no? el certamen es el analfabeto funcional que <laughs> es le intenta atraer al mundo de la sociedad civilizada y va el, el animal y, y, y gana ¿no? y entonces a partir de ahí descubro que digamos que he hecho la mirada atrás hago una especie de, de retrospectiva y descubro que en muchos momentos de mi vida yo he escrito sin darme cuenta He escrito redacciones, he hecho cosas y me he dado cuenta que las. porque yo era un estudiante de 4,95. si se aprobaba con un 5, yo sacaba un 4,95. O sea, en regular, el colegio no, no me interesaba demasiado, pero no era. pero aprobaba, ¿no? El mínimo esfuerzo. Pero había campos como la historia, todo aquello que, que, que significaba redacción, donde a mí se me daba bien. Pero ya te digo que no lo, no lo llegas a, a visualizar, ¿no? Entonces yo llego aquí, de casualidad, descubro que todo el mundo tiene una vocación, pero que es muy complicado descubrirla. La, yo creo que todos nosotros tenemos una habilidad, un superpoder, y que la educación, la formación debería ir encaminada a descubrir para qué vales en esta vida, en qué eres superior a la mayoría. No en eh, que aprendas la lista de los Reyes Godos o para qué sirve una red cuadrada. Bueno, una red cuadrada no, no me ha servido para nada nunca, pero habría agradecido mucho, mucho que alguien durante mi etapa escolar me hubiese dicho, oye, pues a ti escribir no se te da mal, o imaginar no se te da mal, porque a mí más que escribir, yo diría, lo de escritor lo llevo regular. Yo soy más un imaginador, ¿no? porque yo creo que el escritor es un tipo que, que entiende, ¿sabes? Eh, sabe que es clavo. Se escribe con S y no con X. Pero para mí eso no tiene demasiada importancia. ¿no? Para mí lo importante es que seas capaz de imaginar una historia. El que la cuentes, que sea una obra de teatro, que sea una filmación, que sea un contacuento, es el que lo cuenta. Para mí eso es indiferente. Yo lo hago así, lo escribo, porque es el método más cercano y más sencillo, más barato que tengo. Pero me daría igual si tuviera capacidad de poder contarla pues eh, lo haría. ¿no? No, no tengo una vinculación especial con, la, con el hecho de escribir, es solamente un medio. Por eso no, no me gustan los escritores. Por eso, y porque son el colectivo más pedante que hay, bueno, no es el, encima no son ni los más pedantes, porque el más pedante son los músicos, o sea, encima son los, los segundos más pedantes. <laughs> los músicos son ya los más pedantes, pero los escritores tienen ese, ese rollo de, de clasista, ese alumno, ¿no? ese de alumno. algo, que yo creo que es en este país, que hasta hace no mucho había un nivel de analfabetismo muy elevado es el que controlaba las letras, el que sabía escribir, era una especie de... Y hemos arrastrado ese tema, ¿no? De manera que cuando uno escribe, pues en la contraportal del libro pone así, se pone como interesante, ¿no? Es, es como soy una persona especial. Y yo creo que no es así, ¿no? Eh, O eres un tío que imagina historias o no, pero no hay mucha diferencia entre tú y el tío que estaba en una hoguera rodeado de, de 20 o 30 homo sapiens cazadores, recolectores, y había uno que contaba una historia. Realmente no hemos avanzado nada desde ese punto hasta el punto de ahora. Nada más que ahora tecleamos, pero no dejan de ser historias. Hay uno que se imagina las historias y otros las cuentan. ¿no? Entonces yo soy... tengo esa, Me produce placer imaginar esas historias porque mientras las escribo y las imagino, me produce placer. Por lo que dices, está claro que no has dedicado tu formación profesionalmente a, a, a ser escritor. No, no, no. no. <laughs> Hablar no. un poco de, de tu vida personal. No, eh, bueno. O profesional. Sí, vez. bueno, te cuento. Yo, a mí lo que realmente me apasiona es desenterrar huesos de Neandertal. Y yo, mmm, lo que me gusta es la historia y la prehistoria. Y yo estaría más feliz que nadie en Atapuerca desenterrando huesecitos. Pero descubrí desde muy joven que era complicado ganarse la vida así. Me dijeron: eso va a ser complicado. Entonces me prostituí en la informática, que era lo que en aquel momento estaba en boga y que te daba para comer. Entonces yo me hice tal, ganaba el dinero con la informática y luego estudié lo que me gustaba, mi vocación que era historia, para nada, o sea, <laughs> por darme el placer de estudiarlo porque nadie, yo no sé si los que se pueden ganar la vida con, con la historia, con la prehistoria en este país son cinco. Y pero Investigar, era... claro. Bueno, sí, claro, pero eso con dinero no, es muy complicado, no, es muy complicado. Entonces a mí lo que me gustaba era eso. Yo, la, la, la escritura es, es un, un apartado que yo descubro y que no me gusta llamarlo hobby porque no es un hobby, un hobby es montar barcos en dentro de botellas, pero porque esto es algo más importante para mí, no es, es esa cosa en la que yo noto que que, que soy bueno, no, o sea, que me gusta cuando lo hago. ¿no? Yo supongo que le ocurre lo mismo al tío que pinta, o al tío que echa carreras, o al tío que es bueno en matemáticas, ¿no? ese tipo de cosas que tú notas que se te dan bien de manera innata, ¿no? porque yo creo que todo aquello que eres capaz de aprender no tiene demasiado valor, solo las cosas que, mmm, de manera innata, o sea, yo creo que Picasso era bueno, pero no porque aprendió a pintar, sino porque el tío era bueno en sí, no, porque yo puedo dar cinco mil cursos, Pintar un plátano, mejor o peor, pero no voy a ser Picasso. O sea, te pueden enseñar a pintar, pero no es pintar, es crear, ¿no? Y la creación ya es distinto a, a la acción. ¿no? Desde luego que, que es increíble que por eso que estás contando, es, vemos tu currículum y vemos que tiene no pocos premios de, de escritura. Hay unos cuantos, sí pero bueno por lo que te digo porque la gente se confunde y pasan cosas extraordinarias en el mundo pasan cosas extraordinarias como que un tipo que está alejadísimo de la escritura pues termina escribiendo y terminé termino siendo valorado por terceros porque eh, sobre esto de los escritores hay una especie de, de actitud, ¿no? que es la actitud del escritor cuando te dice que él no escribe para la gente, ¿no? que escribe para él. ¿no? Bueno, esto es mentira. ¿no? El propio hecho de escribir ya tiene como, como contexto que, que, va ser, lea, ¿no? que va a ser leído. ¿no? <laughs> claro que no. Pero a los escritores les gusta, no nos gusta, les gusta decir que ellos queman su obra en la, en la chimenea del palacete mientras beben axenta. ¿no? Su obra, antes de que nadie la lea, la escribo, la novela y la quemo. ¿no? Eso queda todo ese rollo romántico no, no. que se viste, tal. Pero al final, eh, yo no estaría aquí si no fuera por gente como, como vosotros, gente que ha organizado este certamen. ¿no? Yo me gusta escribir, escribo, pero el placer de, del ego eh, llega cuando un tercero, que no es ni tu familia, ni tus amigos, ni tu chica, eh, aprecia lo que tú haces y te dice, hostia, ¿cómo me ha gustado esto que tú haces? Cuando un tercero, al que no conoces, te lo dice, entonces... Es cuando realmente te sientes un placer especial. Porque lo que escribes tiene la función de ser leído. Y cuando alguien lo lee y le gusta, ahí es donde obtienes el verdadero placer. Entonces, yo, si no hubiesen sido por los certámenes, por los reconocimientos, por, por la posibilidad de publicar y de ver gente que lo lee, lo habría dejado. ¿no? Lo, no sé si escribiría para otras historias. Haría algo, supongo, secundario, pero yo no voy a escribir un relato para luego prenderle fuego y quemarlo de después de esto, ¿no? Hay una función que, que es interaccionar con terceros. Y Ajá. es así de simple, ¿no? Eh, Háblame sobre, hábleme sobre el, el, el relato ganador, que tiene un título, desde luego, muy llamativo, podríamos decir. Sí, es un poco así, escatológico y tal. Bueno, pues el relato es en, en tono de... Bueno, voy a decir el nombre, es que sí, sí, necesito claro. decirlo. Es el porqué de recoger una deposición. Sí. Eh, bueno, sintetiza, <laughs> sintetiza eh, en tono de, de jocoso y tal eh, cómo somos. No? Eh, somos lo que somos, somos lo que decimos que somos, somos lo que los demás ven que somos. Entonces, a través de ahí eh, se busca una similitud con una deposición, con, una, con un excremento. ¿no? Eh, uh -huh. Cuando nosotros hablamos decimos... Eso no vale una mierda. La mierda es lo que menos vale de este planeta. ¿no? ¿Pero eso es así? ¿Sí? ¿No? Parece que sí. Pero si yo me voy a Colombia, me traigo 96 bolas de cocaína, y las traigo en el estómago y las me pongo a defecarlas aquí, resulta que mi y mi deposición vale 88.000 euros. Seguro que habría mucha gente encantada de coger mi deposición. No le importaría en absoluto tocar, no habría ningún problema en eso. Entonces, es curioso cómo, cuando ponemos unas. somos muy clasistas a la hora de tocar, de hacer, pero cuando nos interesa no tenemos ningún problema. Es decir, hay gente que jamás le daría una mano a un indigente, ni le daría una mano a lo mejor a alguien eh, que no tenga la clase social. Pero sin embargo no tiene ningún problema en agacharse y recoger del suelo la caquita que acaba de hacer su perrita fifi uh -huh. y recogerla con su mano, la caquita caliente, sea una muy elegante. no, no, por supuesto, la señora súper <laughs> elegante que jamás le daría la mano a nadie de su servicio, ni tocaría a nadie de su servicio, ni, ni a ese negro, ni al gitano, ni al moro, ni ni nada, mucho menos al sin techo, pero no tiene ningún problema en coger del suelo caca de su perrita. <laughs> es así, somos así. O Se podríamos una... decir que realmente el trasfondo real de, del relato es una crítica social. Sí, sí. Eh, bueno, yo ridiculizo al homo sapiens, ¿sabes? Me... Había un, una amiga mía que decía que, que la escribía y tal y decía que los escritores escriben siempre la misma la misma novela, escriben siempre lo mismo. Te das cuenta de que sí, siempre vas sobre la misma cosa, esa cosa que te obsesiona. ¿no? Entonces, para mí, el, el, yo como historiador, no sé si somos un Homo sapiens, somos un hombre o somos un ser humano. Hemos inventado muchos nombres porque no nos gusta ser Homo sapiens, porque Homo sapiens suena como a tío vestido con la, con la piel, rudo. ¿no? Sin embargo, los, los, los historiadores nos dicen que no hay ninguna diferencia entre un. Homo sapiens de hace eh, 20.000 años y nosotros, pero no nos gusta esa imagen. Entonces inventamos la imagen del hombre, que es un ser superior a los animales. El hombre es el que controla a los animales. Inventamos la, el control, la religión, los animales están a nuestro servicio. Pero tampoco nos convenció y dijimos, no, somos mejores que el hombre, somos seres humanos, que es ya casi divino. Ya estamos ahí ya rozando los semidioses, ¿sabes? Entonces, si nos dejan un poquito más dentro de, de nada, como vamos a llegar a Marte, y eso es algo por lo visto muy importante, no, no sabemos. <laughs> mucha falda. Sí, hacer fuego con dos palitos no sabemos. Si nos dejan aquí, y se va la luz, eh, hay una lluvia solar de esta, no va, la electricidad termina, nos morimos todos de hambre, porque aquí nadie es capaz de hacer un. Hace 20.000 años ese tipo sí sabía, o un, un, un esquimal es capaz de cazar una foca, pero nosotros no, porque el esquimal es un analfabeto salvaje, pues nosotros vamos a Marte, pero él no necesita ir a Marte. <laughs> Entonces, si el, bosqui, puede vivir, puede comer, puede hacer todo. el bosque humano es un analfabeto porque hace, hace fuego con dos palitos, pero no va a Marte. Si esto se va, si se apaga la luz, si nos quedamos sin la electricidad, a lo mejor regresamos a ese estado y a lo mejor resulta que el bosque humano no es tan analfabeto. A lo mejor el bosque Mano no necesita ir a Marte ni construir aparatitos que hagan zumo con la naranja, ¿no? No lo necesita. Sin embargo, nosotros nos creemos muy importantes porque hemos inventado un aparatito que hace zumo con la naranja y podemos viajar. ¿vale? Pero en el fondo, seguimos siendo el Homo sapiens que estaba ahí sentado. No, no hay ninguna diferencia ni genética ni mental. Si no nos civilizan, somos ese tipo. Pero no nos gusta ser un animal, no nos gusta ser ese tipo con los instintos, nos gusta ser otra cosa, un semidios, un dios. José Manuel, es curioso lo que me comentabas que te decían, ¿no? eh, de que una, un escritor siempre escribe sobre lo mismo. Entonces, eh, cuando encuentras tu fuente de inspiración, la tienes que, que, que beber, ¿no? eh, cuando encuentras esa fuente. Te tienes que ver cuál fue tu fuente. Eh, no lo sé, yo creo que en mis vivencias. Yo soy un tío muy cotilla, muy cotilla, <laughs> y he pasado mucho tiempo conociendo mucha gente, en sitios donde no debería haber ido, eh, con gente con la que no debería haber estado y escuchando música que no debería haber escuchado. ¿no? Me gustaba. Entonces, en todos esos entornos que eran un poco no iba a decir marginales, pero que no eran, eh, digamos que no eran la, no apropiado la, Es bueno, apropiados, digamos que no eran los reglamentarios, no lo no eran los aceptados. Estables, sí, algo así, ¿no? Yo eh, mm. estaban los principales, les producían una música y luego había otra música con otras gentes, ¿no? mm. Que hacían otras cosas y estaban por ahí en otros sitios. Entonces, eh, todas esas peculiaridades siempre me ha llamado la atención. ¿no? Me, me llama la peculiaridad de, de, de cómo somos de de cotillar, ¿no? y lo que más me interesa es el, este bicho que es el ser humano. O sea, me, me apasiona la gente. Me apasiona pasar por la calle y mirar por la ventana. No me apasiona cómo son cuando se sientan en una mesa, me apasiona cómo son detrás de la puerta de su casa. Entonces, me apasionaba conocer a gente íntimamente. O sea, conocerles no el aspecto, sino cuando les conocías y lo diferente que son y cómo somos. Y esa parte instintiva que todos tenemos, ¿no? que, que nos. ...lleva al animal que somos... ¿no? ...y que estamos aquí constreñidos ...con la civilización, con la educación... ...todos nos afeitamos, nos rasuramos... ...nos echamos el desodorante... ...nos cortamos los pelos... Eh, ...para no ser unos animales... ...pero si nos dejan 15 días por ahí en un sitio... ...nos convertimos en un bicho... ...repugnante, lleno de cosas... ¿no? ...negamos... ...las cosas escatológicas, no hablamos de ellas... ...nadie se pe, nadie orina... No, ...no se habla de eso... ¿no? ...es algo que hacemos todos los días... ...todo el mundo pero no se habla porque no, no resulta animal. ¿no? Si no está socialmente aceptado, ¿no? por así decirlo. Sí, es estas cosas que no se habla porque eso lo hacen los animales, los hombres no, no, no defecan. ¿no? Y ya, ya de, ahora, bueno, vamos a dejar de comer animales dentro de nada, y dentro de poco a alguien se le ocurrirá que defecar es una cosa nada. sucia, mal, y habrá que, que, que dejar de hacerlo, ¿no? porque es demasiado animal, ¿no? si lo pienses, es un acto, esto, esto lo hacen los animales, ya nos rasuramos, nos metemos de todo, eh, nos, nos decoramos nos, para no ser animales. Cualquier cosa, comer animales es animal, es comer un animal. Pero es que es lo que somos. somos un, un, un Ni siquiera somos un cazador. Somos un tipo que come carroñas, somos un carroñero. Y es lo que somos. Entonces, si se nos deja 15 minutos solitos, volvemos otra vez al estado natural. Entonces, yo escribo casi todo sobre este tipo de cosas. No es una crítica porque el convertirte en un crítico es como que a mí me sitúa en un estado de superioridad y no me gusta eso, ¿no? porque yo soy el más animal de todos. ¿no? Pero, pero sí que me, me apasiona ese tipo de cosas. El bicho que llevamos dentro, ¿no? los instintos. ¿En tu relato hay su, su inicio, su, su, digamos, su trama ¿no? y su, su desenlace a la hora de componer tu, tu relato? Eh, cómo lo, lo piensas, cómo lo vas desarrollando, en el momento que tú vas, ¿tú lo primero que pensaste era el final o cómo lo estructuraste, cómo lo haces. ¿Cuándo te sientas tú a escribir y uh -huh. dices voy a empezar por aquí y voy a acabar por allí? Depende, ¿no? Porque yo soy muy anárquico con eso. Yo no tengo nada más que una de las cosas. A veces tengo el final porque me gusta, o a veces tengo una anécdota. En este caso era la situación esta, ¿no? El, uh -huh. Alguien que la, la situación, digamos, ilógica de que uh -huh. alguien convertía una, un, un excremento en algo muy valioso, ¿no? y sobre eso gira pero yo cuando escribo no sé sobre lo que voy a escribir porque yo me divierto yo soy un tío muy muy audiovisual como no soy un escritor y no tengo formación de lector lo que hago es visualizar cuando escribo como si fuera una película entonces yo estoy dentro visualizando la película pero para divertirme no tengo que saber de qué va la película porque si me la sé ya no me divierto entonces a lo mejor sé el final pero no sé lo anterior a lo mejor sé de qué va pero no sé el final y es cuando la estoy escribiendo cuando eh, se te va ocurriendo eso es porque si no no disfruto yo esta gente que le da vuelta lo cambia yo no hago nada de eso y los ya. perfiles de los personajes todo eso es sobre la marcha muchos son sobre la marcha otros son perfiles en este caso son perfiles que tienes más o menos adoptados estos chicos marginales que yo que salen ahí son unos amigos míos son son gente que yo los que van en el coche no son los que van en el coche son ya casi como como amiguetes míos porque uso eh, con, cuando voy a generar algún tipo de explicación a un tipo de cuestión que a mí me, me da la vuelta, yo creo que hay que explicarlo desde fuera de la sociedad, porque desde dentro de la sociedad nosotros no somos capaces de analizarlo. Tiene que ser alguien que está fuera, que no vota, que no consume, que le importa un carajo todo, que está apartado, el que ve eso de la caca, porque nosotros nos hemos acostumbrado a ver a las señoras a coger caca, pero si tú a mi abuelo le dices que alguien Iba a coger la caca del perro, te pega un leñazo y te dice que eres gilipollas. Sin embargo, ahora no hacerlo es lo que es terrorífico. Pero a mi abuelo no le convences tú de que va a coger, ¿qué? Del perro, ¿cómo? ¿qué? No, jamás lo convencería. <laughs> bueno, de eso. cuéntale a tu abuelo que tenía los perros en las casas, a lo mejor eso también le sorprendería. Bueno, le claro dices que hay una peluquería canina y ya directamente coge y dice que la que esto, nos hemos ido todos al carajo y que esto hay que refundarlo. Entonces, yo creo que hay que verlo de fuera. ¿no? Tiene que ser alguien que no esté contaminado por la, por la educación, por todas las normas sociales, el que desde fuera, que son los marginales, este tipo de gente que vive fuera, ve lo que hacemos nosotros. ¿no? Entonces, uso ese tipo de visión. ¿no? Yo creo que alguien no contaminado socialmente, alguien no educado que le da igual el, la, la tal, pues es la única persona que puede vernos y decir, sois gilipollas, sois, os estáis convirtiendo. Porque nosotros no tenemos la sensación, nosotros lo vemos normal. ¿no? Como el ciego que ve las cosas, ¿no? La... Claro, tú estás contaminado, pues pues, son normas sociales, ahora pues, bueno, pues, pues, es así, hay que reciclar y tal, pero el otro dirá, bueno, no sé, son todo cosas que, que a nosotros nos parecen súper lógicas, pero que llevan aquí diez minutos, ¿no? Oh. <laughs> hace diez minutos no lo hacía nadie. Eso ¿Qué pasa, es. los otros eran unos salvajes? No, siempre somos nosotros los mejores, ¿Y los otros... Los romanos, claro, se creían mejores que los otros, y los fenicios mejores que los anteriores, y los del siglo XVI mejores que los del siglo XV, y nosotros, por supuesto, los mejores de todos. ¿Y si no fuera así? ¿Y si no fuera así? ¿Y si al final somos todos iguales nada más que con unas normas diferentes? Y si estamos aquí en un teatrillo componiendo una teatralidad que no va a ningún lado, ¿no? Porque cuando se apague la luz, volvemos todos a. a lo anterior. Al bicho, al homo sapiens, que le da igual recoge la caca, que le da igual ser vegetariano, que le da igual si el desodorante lleva, perjudica el ozono o no perjudica el ozono. José Manuel, decías, me ha llamado mucho la atención porque te dedicas a hacer este tipo de relatos, pero te fijas en los medios audiovisuales. Es más, cuando yo que me he leído el, el, el relato, es verdad que parece. A mí me recordaba un anuncio, ¿no? Parece como, como un anuncio de, de televisión, ¿no? un spot, cuando vas cambiando. Además, me imaginaba incluso los planos, ¿no? Que trabaja en televisión y demás, vas imaginando los planos. ¿Tú crees que, que la, en la actualidad que vivimos en unos medios tan tecnológicos, el tema de los relatos por escrito y de toda la, la, la cultura escrita va a tender a extinguirse? Uh, no. en, ¿En contra de, de, de este tema audiovisual que, que comentamos? No, 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 para nada, porque todo tiene un guión. Es decir, es un error pensar que una película no es un relato. Detrás de una película hay un guionista y ojo como no lo haya. Lo que hace triunfar una película no es, eh, bueno, a ver, evidentemente hay unos técnicos y hay unos especialistas que van a saber los cortes de cámara, cómo lo montas, pero como no haya un guión, o sea, el padrino... Eh, el mérito que tiene es un señor que, se, que escribe un guión. ¿no? Luego puede haber un, un profesional que lo filma y puede fracasar, y no filmarlo bien, pero es otra parte, pero tiene que haber siempre un guión, siempre va a haber una historia, en una canción siempre tiene que haber una historia, salvo, bueno, na, 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 pues aunque sea la, la chorrada más grande, siempre va a haber un guión y siempre va a haber... una Luego va a haber más cosas, ¿no? Pero siempre va a haber una historia detrás de tal, de una obra de teatro, de una película, las películas... Hay un especialista que es un director, pero hay directores que son guionistas. Tarantino crea sus propias historias. ¿Es audiovisual? No, es un tío que tiene una historia y usa un medio, pero es igual que la escritura. Más sofisticado porque la escritura es muy tramposa. Yo escribo ahí, es muy tramposo lo que yo hago. ¿Por qué? Porque yo eh, doy tres pinceladas de, de, los, de los fulanos estos, de los protagonistas, y tú generas la imagen de cómo a ti te parece que deberían ser, pero ella va a generar la imagen de otros personajes, uno llevará barba, el otro será más grande, sea más gordo, y a ti es el personaje perfecto y te cuadra perfectamente. ¿Por qué? Porque yo no lo he detallado. En una película es más complicado, porque tienes que poner ese y tú cuando ves la película dices, "No, me ha gustado más el libro", porque la película es que no da, claro, porque no es, es más, claro, es así, es más difícil, ¿no? Cuando tú estudias Lees 50 sombras de Grey, imaginas lo que a ti te da la gana, y imaginas cómo debe ser. Luego ves la película y dices, no, esto no era así, porque es tramposo, la escritura eh, deja mucho a la imaginación, ¿no? incluso el más detallista deja mucho a la imaginación y por eso tiene esa enorme ventaja, porque el lector adopta las cosas y las adapta a lo que él cree. Y si lo comparáramos con el lector de al lado, sería una película totalmente distinta. Estamos llegando al final de la entrevista, se ha pasado muy rápido, pero las cosas son así. Y no quería que te fueras sin preguntarte qué supone para ti haber ganado este, este certamen, este premio. Pues supone dos cosas. Supone el, el decir que gracias a este tipo de cosas yo estoy escribiendo y que he logrado encontrar ese, esa, vocación. Ese, esa vocación y esa parte interior que hace que yo esté a gusto. Y supone eh, otra cosa, supone que si ganas un certamen con 2.500 relatos, como me han dicho que, que hubo, significa que estás compitiendo con lo mejor de, no de, de España, sino de, de, de Iberoamérica, de toda la gente que, que participa en el mundo del relato a nivel internacional, porque este certamen, que participen en 2.500, es la totalidad, o sea, lo máximo que se puede obtener en un certamen son 2.500, 2.700 relatos. Eso significa que está la totalidad en este certamen y en este pueblo, y en este lugar. Argentina, México, Cuba está pendiente de Alaurín y está visionando, buscando y conociendo dónde está el pueblo y quiénes sois gracias a este certamen. Y luego supone eh, un golpe de ego bestial, ¿no? el hecho de que tú seas el mejor, no el mejor, porque probablemente de los de los, 200, de los 2.500 los 50 últimos relatos podrían ganar cualquiera de ellos, ¿no? porque yo no es que sea el mejor escritor, sino que simplemente hay relatos fantásticos, todos ellos, 50, 70, y ganas por, por detalles, ¿no? porque a lo mejor le ha hecho más gracia, le ha gustado. Es un detalle. Es un error pensar que tú eres el mejor de los 2500. Podría ganar cualquiera de los otros, porque evidentemente hay relatos con la misma calidad. O sea, la calidad, lo bueno o malo es muy relativo. Pero ese reconocimiento es algo que. ¿no? Es un, el ego, ese, ese malsano, esa cosa malsana de disfrutar con el ego, de ser el mejor, de que te reconozcan, ya te digo que no lo consigues. Entonces, la importancia es enorme. Yo ahora mismo estoy. Es de, la, de esas cosas que te produce una enorme satisfacción que no puedes comprar. Esas son cosas que no puedes comprar con dinero, que son las mejores. ¿no? Pues, darte la, la enhorabuena y agradecerte que hayas venido a esta cita con nosotros y, y que sigas escribiendo por muchos años. Pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer porque tenéis un polo precioso. Es impactante lo bonito que es esto. Y nada, que espero que nos veamos en otra ocasión también. Gracias <laughs> Muchísimas a gracias y a todos ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Volveremos próximamente con más programas de cerca. Hasta entonces.